El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Martes a viernes por NTN 24. Continuamos con el especial periodístico El Nogal 10 años después. El programa La Noche logró ingresar hace pocas horas a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde paga una pena de prisión de 38 años Fernando Arellán Barajas, uno de los tres condenados como responsable material del atentado contra el Club El Nogal hace 10 años. Pese a que la justicia colombiana lo declaró culpable y ratificó su condena, Arellán insiste en su inocencia y en que no participó de la ejecución de la acción terrorista que cobró la vida de 36 personas y causó heridas a otras 200. Arellán, quien negó cualquier vínculo con las FARC, aplaude el proceso de paz que el grupo terrorista sostiene con el gobierno colombiano. Quiero comenzar esta entrevista, señor Arellán, preguntándole por una situación muy puntual. Usted está detenido en la cárcel de Cómbita, una de las más seguras de América Latina, mientras que las personas que ordenaron este ataque terrorista están negociando la paz con el gobierno colombiano en La Habana. ¿A usted qué le dice ese hecho? ¿Qué le dice esa situación? Aplaudir que están sentados en la mesa, bogando por una salida pacífica y política a este conflicto que ha dejado tanta sangre durante tantos años. En cuanto a lo otro, le digo una cosa, señor Sanabria. En este momento está juzgada la FARC y estamos juzgados otros conmigo, pero en el fondo de ese proceso es un enigma quién colocó esa bomba. Porque han habido tantas versiones, hartas versiones, de gente que colocó, gente que se autoincriminó, e incluso creo que en un libro que llama La batalla final de Carlos Castaño, se habla que quien puso esa bomba fue el señor Bustamante, alias Rasguño, en retaliación contra el señor Mancuso. ¿Sí? Entonces, es lógico, en este momento está condenada la FARC. Pero tras en ese trasfondo hay enigma realmente quién colocó esa bomba. En lo que ha orado la justicia, usted aparece junto a sus otros dos hermanos y junto a su sobrino como las personas que prepararon este atentado. Es lo que dicen las diferentes sentencias y el fallo de casación. ¿Usted qué estaba haciendo ese 7 de febrero? ¿Por qué dice usted que es inocente? En el proceso en el que estoy yo, hay cerca de 10 versiones de gente que se autoincriminó, gente que se autoincriminó diciendo que había traído los explosivos, gente que dice que trajo la plata. Y nunca ni la Fiscalía ni el DAS, ni siquiera por curiosidad, abrieron una investigación contra esa gente. Cuando están ahí, ahí está todo eso dentro del proceso. ¿Qué cree que pasó entonces? En conclusión, yo desde toda la vida me he sentido un víctima de este atentado. Y aquí había que escoger a alguien para poderlo señalar. Y desafortunadamente estamos los Arellán ahí. Usted aparece vinculado en esta investigación como el propietario del vehículo que habría trasladado desde la zona del Caguán, donde se estaban adelantando los diálogos con las FARC, hasta Bogotá. Y que ese vehículo había traído los explosivos que después fueron puestos en la bomba contra el Club El Nogal. ¿Cómo puede explicarse, como usted me dice, que usted no tiene ninguna responsabilidad, pero cómo puede explicarse que uno tenga un vehículo y no sepa qué sucede con ese vehículo, no sepa qué se transporta en ese vehículo? Claro, ese es un carro de escalera, o que le llaman chiva. Ese carro estaba a mi nombre y ese carro
Yo se lo había cedido a mi sobrino y a mi hermano hacía muchos años, porque yo trabajé 19 años con la Aeronáutica Civil. Y en esos 19 años nunca tuve un llamado de atención. Mi hoja de vida es limpia. De pronto su pregunta tiene razón, pero es un carro que yo se lo cedí a mis hermanos. Incluso no era ni, cuando yo se lo cedí a ellos, ni siquiera era un carrito escalera, era un taxi. Y ellos lo convirtieron después en un camioncito y luego lo convirtieron en la Chiva Rumbera. Y yo, como yo trabajé en la Aeronáutica Civil, yo tenía más medios económicos que ellos y yo me desentendí de él totalmente. Es más, nunca les hice papeles. De pronto ese fue mi gran error, no haberles hecho papeles de ese carro a ellos, porque la confianza entre nosotros es al máximo. No le puedo quitar un peso a nadie, ni ellos también dudaron de que yo de pronto algún día iba a reclamar algo que ya no era mío, que ya lo había regalado. Usted me habla de una relación de confianza con sus hermanos. ¿Tuvo la suficiente confianza como para saber si ellos fueron infiltrados o fueron contactados en algún momento por las FARC para cometer este atentado como obra en los diferentes procesos y como lo determinó la Fiscalía? Nunca ni sospeché ni están las evidencias concretas de que ellos hayan pertenecido a la FARC. Dado el caso, a última hora, que se llegara a comprobar que ellos sí pertenecían a la FARC, pues usted sabe que ellos, la organización de la FARC, se actúa muy sigilosamente, muy secretamente. Lo digo porque en las audiencias hubo varios desmovilizados y esas fueron las manifestaciones de ellos. Señor Fernando Arellano, ¿usted estaría dispuesto a someterse al marco legal para la paz que fue dispuesto ahora que iniciaron estos diálogos con el grupo terrorista de las FARC? ¿Usted aceptaría alguna responsabilidad para conseguir un beneficio en la pena? Lo del marco para la paz no lo tengo muy claro, pero a mí el DAS y la Fiscalía me decía, señor Arellano, si usted no acepta los cargos, lo van a condenar a 40 años, se va a morir en la cárcel. Les dije, prefiero los 40 años a enfrentarlos con dignidad, a irme en libertad con 8 años y asumir una carga que nunca la he cometido. Entonces, con dignidad estoy aquí. En el momento en el que estamos usted y yo aquí sentados hablando en la cárcel de Cómbita, están también las víctimas, las personas que quedaron discapacitadas por este atentado. Muchas de ellas ya han hablado en este programa de la noche. ¿Usted qué puede decirle a las víctimas de ese 7 de febrero del año 2003? No, lamentable, es una cosa refutable desde cualquier punto de vista, el atentado. Yo también soy otra víctima. Ahí murieron dos familiares y fuera de eso estoy con esta carga encima. Dios quiera que se sepa la verdad, la verdadera verdad. Porque es que si no llegamos a conocer la verdad, estamos expuestos a seguir enfrentando estos mismos acontecimientos mañana. Por mí y por los familiares y por Colombia, por la historia de Colombia. Dios quiera que sepa la verdadera verdad. Y la verdad que está en las sentencias judiciales, en el fallo de primera, de segunda instancia y en la casación, ¿a usted no le significa nada? Para mí una injusticia total. Ahí había que encontrar un culpable y aquí estoy. Con eso ya el Estado, el gobierno dijo, no, encontramos al responsable. Mentiras. Los verdaderos culpables se estarán riendo de nosotros. Este es Fernando Arellán. Fue condenado a 38 años de prisión por el atentado al Club El Nogal. Lo acusan de pertenecer a la columna Teófilo Forero del grupo terrorista de las FARC. El sobrino de Fernando era el instructor de squash, John Freddy Arellán, quien según las investigaciones de la Fiscalía, fue el hombre encargado de ingresar el carro bomba al edificio El Nogal.
Uno de los hechos más controversiales es que Arellán dio la cara a los medios de comunicación preguntando por sus familiares muertos en el atentado. John Freddy Arellán Zúñiga es mi sobrino y Osvaldo Arellán Barajas es mi hermano desaparecido. Sí. Desaparecido en el Nogal porque los dos entraron al Nogal. A mí me dijeron que ellos iban para allá. Arellán fue vinculado al proceso por ser el dueño de la chiva o bus escalera, donde fueron transportados desde la antigua zona de distensión los explosivos que posteriormente fueron detonados en el Nogal. Según las versiones de las autoridades, Arellán era prófugo de la justicia y era protegido por el grupo terrorista. Fue retenido en el departamento del Tolima, en el centro occidente de Colombia, en un hotel en el que se encontraba con su esposa e hija. En la FARC, al sur del país, principalmente se movía entre los municipios de La Julia y San Vicente del Caguán, participaba activamente en actividades con la FARC. Arellán se ha declarado inocente en repetidas ocasiones y asegura que su caso es un falso positivo judicial. ¿Debe el gobierno colombiano exigir a las FARC en negociación de paz que pidan perdón a las víctimas que dejó el atentado de hace 10 años contra el Club El Nogal en Bogotá? Esta es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros seguidores en Twitter. Los invitamos a que respondan durante el programa a esta interrogante a las cuentas que aparecen en pantalla. Vamos a leer las opiniones de algunos de nuestros tuiteros. Alfonso Telles, arroba Alfonso Telles R, dice: esto ni quita ni pone. Un perdón no revive a los muertos. Lo importante es el compromiso de no repetir esas acciones. Eva Joana, arroba Evita Joana, dice: si tuvieran inamovible voluntad de paz, no se debería exigir, pero en cambio desafían a Colombia con más actos terroristas. Y arroba CH Méndez, Cristian Méndez, nos dice: no se puede hacer una equivalencia de un hecho tan detestable con unas simples disculpas. Yo no los perdono por nada. Momento de una nueva pausa en el programa La Noche. Ya continuamos con nuestro especial periodístico El Nogal, 10 años después.